¿Cómo ves? ¿La cargo pelada o qué? La cargo pelada, compa. Al puro cayón con Whiskas. Un suelo sencillo. Aguas con la ola. No, espérate entonces. Soy perro pa' allí. Mira, la cargo pelada, compa. Otro. Tres. Ahí está, mijera, mira. Puras tiritas, hasta bufa el cabrón. Hay que ponerse en las piedras que más te puedas acomodar y que no te vayan a llegar las olas. Vamos a empezar a guiar. Volvemos a dejar caer el fondo. Ah, le tiraron esta. Joder, su madre. Dos strikes seguidos. Vamos a darle chance otra vez que baje el jig. Acomodamos y empezamos a hacerle tirón. Uno, dos, tres. 9, 10 manivelazos, volvemos a dejar caer al fondo otra vez. En un solo tiro podemos dejar caer unas 3 veces. Ya no quisieron en este tiro. Vamos a ver ahorita. Ahí lo tiraron, le tiran. ¿Sí vieron la actividad ahí de los animales? Al pie de las piedras. Vamos a hacer la misma acción. Dejamos caer el jig. Yo tiro en esta parte porque de estos dos lados es más difícil que suban los animales. Y yo sé que cuando ya traes el animal hay que acomodarlo en un tubo donde quede plano y ya puedes bajar por él. Viene ola grande.
agua, ya pegó aquí el máster, pero ola muy grande. Muy grande. Trabájalo. Ya no ocupa ayuda porque ya lo enseñamos. Metes el recoveco y ahí está, una perrita. Dale más cuerda a ese carrete. ¿Cómo se agarró? Miren, ahí está. Hay que recorrernos hacia abajo con cuidado. Espero la ola. Y ahora sí, apretarlo. Ahí está, perra. Vamos por él. Y rápidamente hay que subirlo al cubo donde yo quiero. Tomo el líder otra vez. Y listo. Esta es la acción, como es que cuidar tus animales y trabajarlos a la hora de arrimarlos y no perder jigs o señuelos. Ya lo tiene pesado con la vista. Tienes que brincar el cubo, te la vas a pelar. Ahí en este caso, esos cubos se atoran, hay que correr hacia la otra bajadera. Trabájalo. Bueno, vamos a empezar a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vuelvo a dejar caer el fondo. Unas tres bajadas en el tiro. Ahí está, miren, bien se prendió una bajada. Doblete de furelones. Está pesado. Está muy pesado este animal. Hay que dejarlo que se vaya a ningún lado. Está muy grande este animal. De los viejones. Yeah, baby. Ah, piedra.
a la ola. Ola, 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 ola. Igual. Y ya volvió a pegar. O es el mismo. Es el mismo, mate. El animalero, compa. Puro pequeñín. Purel. Qué barbaridad. Hoy sí ha sido una jornada muy buena porque pues no hemos perdido ningún jig a pesar del oleaje. Pero cuando el oleaje está un poco feo, yo preferiría que le pongan un anzuelo sencillo que ya te aguante, porque con el jig se te van a soltar más fácil. Si estuviera muy tranquilo, le pongo un triple. Por eso yo cargo varios jigs con diferentes anzuelos. Seguimos en la acción. Otra vez, igual, muévete para el otro lado. Muévete para el otro lado. Ábrele, suave, 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 suave. Furelón. Mira, así no.
ya me dejaron bien momo ese güey. Vamos a hacer nudo mientras el Emiliano vemos cómo le van a quitar su señuelo. Por allá tenemos al Master Liobis que nos vino a visitar acá las. Qué salado está el muchacho. Ah, no, ahí lo trae todavía. Ya pegó Liobis. Puro paraíso, aguas, aguas. Muy complicado. Hola. Ayúdale a Liobis, güey. Pásame tu vara. Pásamela. Ahí va, Liobis, ahí va.